gurekin dauden kideak dira Jorge Freiser eta Francisco Tolosa, miembros de la Marcha Patriótica. Nos han explicado en una reunión previa sus planes para traer la paz a Colombia. Una paz que consideran que no puede ser exclusivamente cese de violencia, sino que tiene que enfrentarse a los condicionamientos políticos que han provocado el conflicto. Es un punto en el que coincidimos. Hay un movimiento mundial general de búsqueda de puntos de encuentro, de acuerdo, una cultura del diálogo para solucionar los conflictos políticos por medio del diálogo y con medidas democráticas. Nos han explicado detalladamente la situación que tienen en Colombia. Estamos con ellos. Creemos que la manera en que están enfocando el tema es muy similar a la manera que enfocamos el tema en el resto de Europa, es decir, buscar puntos de encuentro, exigir garantías democráticas, denunciar las intransigencias de los gobiernos que se mantienen en posturas inmovilistas, y en ese sentido hemos tenido una coincidencia plena tanto en el tema del diagnóstico como en el tema de las medidas a tomar para la resolución de los conflictos políticos. Y sin más, les voy a dar la palabra a ellos, a los miembros de Marcha Patriótica, a dos de las personas que han venido en esta delegación a Europa. Llegan ahora de Suiza, de Italia, de Grecia, y continúan en su marcha por el resto de Europa. Como digo, ellos son Francisco Tolosa y Jorge Freiter. Ante todo, agradecer a los compañeros de EH Bildu y a todo el pueblo del País Vasco por este espacio que nos ofrecen para hablar de la paz de Colombia y presentar nuestra alternativa política. Nosotros somos un movimiento social y político conformado por más de 2.000 organizaciones de base de distinto orden, estudiantiles, juveniles, sindicales, campesinas, del sector artístico, luchadores por la paz, de derechos humanos, en fin, de toda la diversidad de un pueblo como el colombiano que tiene que enfrentar un conflicto armado de más de 60 años y una de las sociedades más inequitativas del mundo. Nosotros como Marcha Patriótica hemos surgido en la conmemoración de los 200 años de nuestra independencia contra el colonialismo español. Recuperamos por esto la propuesta bolivariana por una segunda y definitiva independencia, que en esta ocasión pensamos nosotros pasa por la adquisición de una plena soberanía nacional que hoy está mancillada, que hoy está lacerada por el capital transnacional, que hoy está lacerada pues por el intervencionismo norteamericano, que hoy está lacerada por una dominación ideológica de medios de comunicación transnacionales, también al servicio de interés de minorías y no de las amplias mayorías. Y hemos identificado en marcha que la prioridad política en Colombia pasa inevitablemente por una real solución política al conflicto social y armado. Pensamos que el inicio de los diálogos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC, EP, es un buen primer paso, pero requerimos la solución política, es decir, la resolución de las causas estructurales que dieron origen al conflicto, donde la problemática del campo, donde la problemática de las libertades democráticas, donde la cuestión misma social está en el punto central del origen del conflicto. Pensamos que no basta con acuerdos de paz, como ya ha sucedido en otras oportunidades en Colombia, si en estos diálogos no logramos alterar elementos sustantivos que han sido el motor, la raíz y el motor del conflicto armado en Colombia. Estamos haciendo un llamado a todo el pueblo europeo, a todos los pueblos de Europa, a acompañar este proceso de paz, a acompañar la solución política, pidiendo garantías democráticas para el ejercicio de la oposición en Colombia. Pensamos que más allá de las formalidades, más allá de la publicidad, no hay garantía democrática a un país que tiene 8.000 dirigentes populares en la cárcel. Repito, 8.000 dirigentes populares que están en las prisiones de Colombia, muchos de ellos con procesos kafkianos, muchos de ellos sometidos a condiciones realmente inhumanas de reclusión. No hay garantía democrática a un país que la misma OIT señala de ser el principal asesino de sindicalistas en el mundo. Pese a que solo menos del 5% de los trabajadores colombianos estamos afiliados a un sindicato,
ponemos más de la mitad de los muertos, el 56% de los sindicalistas muertos en el mundo, según la OIT, en el año 2010, son colombianos. No hay garantía democrática en Colombia. Nuestra marcha ha sido, nuestro partido ha sido lastimosamente estigmatizado en el movimiento político, por los medios masivos de comunicación, por la prensa, por la gran prensa, por los emporios mediáticos, por las fuerzas militares que se han pronunciado por liquidar nuestra alternativa política. Somos un grupo civil que hace lucha abierta política por la solución política del conflicto y por las transformaciones estructurales en Colombia. No entendemos por qué esta hazaña tan particular del Estado colombiano con un movimiento naciente como la Marcha Patriótica, que ya ha empezado a poner muertos, presos en Colombia, y que se han desactivado dos atentados contra sus principales voceros, la compañera Pilar Córdoba y el compañero Carlos Lozano. Venimos a presentar esta problemática, a acompañar, a reforzar estas relaciones de hermandad fraternales con pueblos que luchan por su libertad, con pueblos que buscan alternativas en medio de esta gran crisis mundial, y a traer este mensaje de paz para pueblos como el País Vasco, que saben lo difícil que es el desarrollo de la guerra y lo necesaria y anhelada que es la paz para todos los amantes de la democracia y los amantes de la humanidad. Entonces agradecemos este espacio y no sé, Jorge. Nosotros como Marcha Patriótica también hacemos un llamado a la comunidad internacional para que sea observadora de este nuevo proceso político que está surgiendo en Colombia, y también que se transmita la verdadera realidad política y social que vive nuestro pueblo colombiano.